Los reinos de Taifas tras la crisis del califato, 1031 a 1086. Es cierto que en el primer mandato del joven califa Hisham II, 976 a 1009, la subida al poder de Almanzor, el victorioso, como primer ministro y caudillo durante muchos años elevó al califato de Córdoba a su máximo apogeo militar. Sin embargo, tras su muerte en 1002 comenzó una época de dificultades profundas en la cual, ante la descomposición del poder central cordobés, los gobernadores de las diferentes provincias o coras, no queriendo reconocer como califas a los nuevos príncipes que se iban sucediendo, acabaron por proclamarse independientes erigiéndose en soberanos de sus respectivos territorios. Durante el corto plazo de los 30 años que transcurrieron desde la muerte de Almanzor hasta la derogación definitiva del califato de Córdoba reinaron 10 califas, la mayoría de los cuales pagaron con su vida el deseo de poder. La anarquía era tan grande que llegó a darse el caso de coexistir 3 califas a la vez cuyos finales fueron igualmente desgraciados, a saber, Al-Mahdi, 1009, Suleimán, 1009 y 1013 a 1016, e Hisham II en el que fue su segundo gobierno, 1010 a 1013. El califato se desmoronaba y las luchas internas lo destruían en su interior. La autoridad del Estado andalusí se había disuelto y las provincias se sublevaban. Los gobernadores o valíes de las principales ciudades de Al-Andalus convirtieron a cada una de ellas en cabecera de un minúsculo estado. Por ese motivo recibieron por parte de los propios cronistas musulmanes el nombre de Muluk al-Tabaif, reyes de Taifas, de forma tal que en 1031, año de la abolición oficial del califato, Al-Andalus quedaba dividido en una serie de pequeños dominios o reinos entre los cuales se alternaron etapas de mutua adhesión con otras de enfrentamientos permanentes. Esta situación condujo lentamente a 2 fenómenos importantes, es decir, la progresiva supremacía militar de los reinos cristianos del norte y la necesidad de recibir apoyo de los imperios musulmanes del Magreb, derivando esto último en situaciones de absoluta dependencia y sumisión respecto a ellos, almorávides y almohades. Las denominadas primeras taifas duraron desde 1031 hasta la llegada de los almorávides, 1086. Unas segundas taifas vivieron bajo la dominación de estos almorávides desde 1086 hasta la época de los almohades, tras 1147. Finalmente, unas terceras taifas perduraron en Al-Andalus desde la derrota de los almohades en las Navas de Tolosa, 1212, hasta la conquista de Granada, 1492. En el mapa político del siglo XI los reyes cristianos y musulmanes comenzaron a imponerse tributos anuales, parias, en concepto de protección militar entre unos y otros, indiscriminadamente, sin atender de forma necesaria a redes de alianzas basadas en el credo religioso. Pues bien, en ese contexto del siglo XI han sido identificadas las siguientes taifas agrupadas según su localización geográfica y la composición étnica de sus gobernantes. En la antigua marca superior de Al-Andalus destacaba la taifa de Zaragoza gobernada desde 1018 por familias árabes hispanizadas, los Banu Tuyib y los Banu Hadi, hasta las conquistas almorávide de 1110 y cristiana de 1118. Cuando Sulaimán Ayubi en Hadi, rey de Zaragoza, 1046 a 1049, repartió el reino entre sus 5 hijos fue cuando surgieron otras taifas menores en su entorno, a la vez que comenzaba la etapa de mayor hegemonía de la propia Zaragoza con el famoso rey Ahmadi al-Muqtadir, 1049 a 1082, hijo del citado Sulaimán y fundador del Palacio de la Aljafería, Casa de la Alegría. Téngase en cuenta que Zaragoza fue la única taifa junto con Sevilla que logró una expansión considerable. De hecho, las taifas eslavas de Tortosa y Denia fueron agregadas a la de Zaragoza en tiempos de Al-Muqtadir. Existió también una taifa en Huesca antes de 1023 que hacia 1046 a 1047 estaba controlada por Zaragoza hasta su anexión definitiva. También en Tudela y Calatayud los Banu Hadd tuvieron sendas taifas independientes hacia 1046 a 1048, absorbidas luego por Zaragoza. Esta misma familia había proclamado otra taifa en Lérida que tras un tiempo dependiente de Zaragoza pasó a integrarse en la taifa de Denia, reino este al que se unió también la taifa eslava de Mallorca,
siendo finalmente conquistadas todas ellas por los almorávides. En sucesivos capítulos, hablaré más en profundidad sobre la taifa de Zaragoza. Ahora seguimos con lo que estamos. Al sur de Zaragoza estaba Albarracín, Alsalá, la llanura, gobernada por bereberes hispanos arabizados de la familia de los Banu Racim. En ese sentido, las tierras de la actual provincia de Cuenca y la parte sur de la de Teruel eran las que, en líneas generales, comprendían la cora de Santander en la marca media de Al-Andalus. En esta jurisdicción Albarracín era un enclave que dominaba un mundo aparte, una región intermedia entre la marca superior y la marca media, entre Valencia y Zaragoza. Los geógrafos árabes apenas describen esta zona. Parece como si toda la parte que comprende en la actualidad la provincia de Teruel se hallara borrada del mapa de la España musulmana. Por ese motivo resulta interesante detenerse en su estudio brevemente. Se ha estimado que la ciudad islámica de Albarracín alcanzó una extensión entre 9 y 11 hectáreas y media, 1 a igual a 10.000 metros cuadrados, lo que debió suponer una población tal vez en torno a los 3.200 habitantes en sus mejores tiempos. Según las fuentes árabes y cristianas, en los siglos XI y XII formaban parte de la sala o demarcación de los Banu Racim, además de los castillos de Castielfabib y Calamocha, los de Ródenas, Cella, Alfambra, Jarque, Gúdar, Monteagudo, Camarena, Monreal, Singra, Torre de la Cárcel, Teruel y Villel. Toda una faja de castillos que, por tanto, formaban de norte a sur desde Calamocha a Castielfabib un cortejo de guardianes al este de la medina de Albarracín. Es a Ibn Hazm quien nos da la primera cita referente a Teruel, Tirugual, Tirbal, y Villel, Villal, en época musulmana. Ambos como poblaciones o castillos existían ya en la primera mitad del siglo XI y su composición étnica era sobre todo bereber a tenor de las noticias referidas a los Banu Ghazlun como jefes militares poseedores de estos lugares. Hubo también una comunidad mozárabe en torno a la primitiva iglesia visigoda de Santa María de Albarracín con su obispo. Había muladíes o musulmanes nuevos descendientes de esos antiguos cristianos hispanogodos que en el momento de la conquista musulmana se hallaban en aquellas tierras. Y existieron también familias de origen árabe, yemeníes algunas de ellas, a juzgar por sus nisbas firí, yasubí, abdarí y asimi que se encuentran en los nombres de personajes de Santa María de Albarracín biografiados en diversos diccionarios musulmanes. Asimismo, las investigaciones arqueológicas, documentales y toponímicas sobre Cutanda, Ródenas o las explotaciones metalúrgicas de Sierra Menera nos desvelan datos importantísimos sobre la actividad económica del campesinado musulmán de estas tierras de frontera. Al sur de Albarracín, entrando ya en Sarcú al-Andalus estaba la taifa de Alpuente, localidad de la actual Serranía Valenciana, gobernada por muladíes hispanos arabizados de la familia de los Banu Qasim desde antes de 1029 hasta su conquista almorávide en 1092. El reino taifa de Toledo ocupa la marca media, los árabes se establecen en la marca media denominada La Mansa, que lo forman Toledo, Cuenca y Guadalajara. Estaba formado por tribus bereberes y por una población autóctona integrada por muladíes y por mozárabes. Toledo, también conocido como Tulay Tola, tiene un gran poder económico y una aristocracia árabe. Es un reino independiente y enfrentado a Córdoba. Se resisten a pagar tributos y piden ayuda a los reyes cristianos. Ante la debilidad del califato de Córdoba, el visir de Toledo se proclama independiente con Al-Zafir. Al Zafir le sucede su hijo Al-Ma'mun. Este es apoyado por Fernando I a cambio de pagar parias, y con su ayuda se afianza en la Alcarria y detiene el reino taifa de Badajoz, a la vez que se anexiona a Valencia. El reino taifa de Toledo con Al-Ma'mun tiene un gran poder político y económico. Este muere asesinado y le sucede Kaadir en el 1075, los alfaquíes son los encargados de las leyes. En 1081 es devuelto por el rey de Castilla, por Alfonso VI y este luego intenta conquistar Toledo por lo que desaparece el reino taifa de Toledo en el año 1085.
La historia de la Taifa de Valencia es también muy importante. Estuvo gobernada por eslavos y amiríes hispanizados de ascendencia árabe desde 1013 hasta su conquista por el Cid en 1094. Adelantemos aquí que el dominio de Rodrigo Díaz de Vivar duró 5 años hasta 1099 y que posteriormente pasó a manos de su esposa Doña Jimena hasta la conquista almorávide en 1102. Entre 1065 y 1076 la Taifa valenciana llegó a formar parte de la de Toledo, gobernada en el corazón de la Marca Media por bereberes hispanos arabizados de la familia de los Banu Duelenun. La antigua capital visigoda fue reconquistada en 1085 por Alfonso VI, rey de Castilla y León. Al extremo occidental de la península y en plena Marca Inferior, la Taifa de Badajoz estuvo dirigida por eslavos y, especialmente, por la familia bereber de los Banu Alaftas desde 1013 hasta la conquista almorávide de 1094. Por último, en el corazón de la civilización andalusí destacó la Taifa de Sevilla, gobernada por los Banu Abbad, árabes hispanizados, desde 1023 hasta la conquista almorávide de 1091. En todos esos años, Sevilla se anexionó de una u otra forma las taifas de Córdoba, de los Banu Yawar, árabes hispanizados, Algeciras, Murcia, Carmona, Morón, Arcos y Jerez, Ronda, Huelva y Saltes, Niebla, Segura, y hasta en territorio portugués actual las de Mertola, Santa María de Algarve y Silves. Solo quedaron fuera de sus anexiones las taifas de Granada, de los Banu Cirí, bereberes, Málaga, de los Banu Amud, árabes berberizados, y Almería, eslavos y árabes anexionados incluso a Valencia.